buruz. Blanco Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, egunon guztioi. EH Bilduk uste du ezinbestekoa dela eskubideak bermatzeko gizarte laguntzen sistema indartsua eta zabala garatzea. Gizartearen kohesioa mantentzeko asmoz. Egoera oso larria dela ohartuta, EH Bilduren esku zegoen Gipuzkoako Foru Aldundiak, berori zuzentzeko eta murrizketak pairatzeko 2012ko uztailean eskubide berria sortu zuen, AJI hain zuzen ere. Horretarako, erabakimen politika eta aurrekontu alegin nabarmena egin zituen EH Bilduk, baina EAJ-ko orain dela hilabete laguntzak entzeko erabakia hartu zuen. Isiltasuna, mesedez. Horregatik, galdetu nahi dizugu gizarte babes sistemaren osatzearen ikuspuntutik, ea bat egiten duen sailburuak AJI ezabatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak hartutako erabakiarekin. Eskerrik asko, Blanco Andrea, Jaurlaritzaren ordezkaria, Toña Jauna, zurea da hitza. Mahaiburu Andrea, lehendakaria, sailburukideok, legebiltzarkideok, egunon. Blanco Andrea, estimatua, Gipuzkoako agia modu partzialean kentzearen ingurua egiten doztasun galderari erantzuna emoteko, nahi eta nahi ez, neure eskumenak pasatu behar dodaz. Izan be, beste erakunde batek, bere eskumenen barruan hartu dabezen erabakien gaineko iritzia emotea eskatzen doztasu. Galdera honek, zentzu izango leuke, ni neuk edo Jaurlaritzak, Gipuzkoako erakunde batek hartu dauen erabakian parte hartu izan bageunke. Galdera honen helburua neure figura estutasunean jartzea bada, eztabaida horretan ez naiz hartuko. Bestalde, orain dela gutxi arte, zuen taldeak gobernatu eban oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Arduradunen artean galdetuta, honengandik jasotako informazioa emango dizut. Zuk, ondo dakizun modun, agiaren onuradun diren pertsonan perfila, RGI-a jasotzen dabenekin ez dauka zerikusi handirik. Esate bateako, eguneko 80%ak atzerritarrak dira. Sabe igualmente que la ayuda nació en un contexto político determinado que no quiero calificar y que no se midieron bien los resultados. Quizá debería haber sido una prestación transitoria que hubiera cubierto a todas las personas residentes en aquel momento que por el cambio normativo se quedaban sin acceso a la RGI, pero sobre todo a los que no habían cumplido el año y que de repente tenían que estar 3 años sin cobertura económica. Su no transitoriedad generó distorsiones. Por ejemplo, en los flujos, no voluminosos, pero sí ciertos, como que Vizcaya y Guipúzcoa, que siempre habían ido a la par en peso porcentual, y sin embargo, en los 2 últimos años, Guipúzcoa casi le saca 1 punto porcentual en la tasa de inmigración. Segundo, orígenes atípicos en localidades de poca experiencia inmigratoria previa, como pueden ser Ordizia, El Goierri y Azcoitia. Tercero, perfiles con un margen de empleabilidad limitadísimo y con una posible y clara tendencia a la cronificación. Y, en consecuencia, determinada bomba potencial en algunos municipios y servicios sociales. Eskerrik asko, Toña Jauna. Blanco Andrea, zurea da hitza. Zailburu jauna, urtebete baino gehiago daramagu entzuten gizarte laguntzei eta gizarte eskubidei buruzko hausnarketa sakona egingo duzuela. Hainbat forotan, komunikabidetan, baieztatu duzue sistemari buruz hausnarketa nahi duzuela. Baina momentuz tamales bakarrik murrizketen berri dugu, gaur maigaineratu duguna bezalakoa. AJI ezarri zen gobernu sozialistak deberi egin zion murrizketari aurre egiteko. Hain zuzen ere, murrizketak zenbatekoetan eta errolda urteetan. AJI indarrean jarri zen sistematik kanpo geratzen ziren pertsona horiei guztiei laguntzeko. Atzera bota ez duzuen murrizketa batengatik. Ustedes han recortado sobre un recorte. Y mientras tanto escuchamos en una tertulia señora Sagasti decir que todas las modificaciones que se quieran plantear en cuanto a la RGI deben hacerse en ese Parlamento. Pero parece que al señor Sagasti se le olvida que este grupo lo ha traído aquí más de una ocasión y ustedes no han querido debatir. ¿Y en qué se escuda el PNV para cargarse de un plumazo la AJI? Dicen que lo han contrastado con el tercer sector.
Nosotras también, y no están precisamente de acuerdo con que se elimine esta ayuda. Lo hemos visto por las concentraciones y hoy mismo, además, aparece en los medios de comunicación. Se escudan en que no es una medida equitativa y que hay que prestar los mismos derechos en todos los territorios. Y estamos de acuerdo. Pero si quieren equidad y equiparar derechos en todos los territorios, háganlo ustedes por arriba, no por debajo, no recortando. Si quieren equiparar derechos, acaben con el recorte sobre la RGI impuesto en el año 2011. Porque sin ese recorte, la AGI no hubiera hecho falta. Y otra de las excusas que estamos escuchando por parte del PNV para acabar con la AGI es que esta produce un efecto llamada. El número de personas extranjeras que ha llegado a Guipúzcoa se ha reducido. No hay efecto llamada. Pero ustedes han eliminado una ayuda a 1.500 familias, con unos 700 menores a su cargo. Grave es la retirada de la AGI, pero el argumento que utilizan lo es mucho más, porque tiene un claro tinte xenófobo. Exactamente igual que la encuesta que han tenido que retirar de Irekia gracias a nuestra denuncia, igual de xenófobo. Y cuando el señor Maroto puso en marcha su estrategia xenófoba para poner a la ciudadanía en contra de los inmigrantes por ir a por un puñado de votos, ustedes se posicionaron en contra y salieron públicamente junto con nosotros y con los socialistas para denunciar su estrategia. Hoy están ustedes comportándose de la misma manera que el señor Maroto. Están utilizando sus mismos argumentos. Ya nos explicarán ustedes con qué fin. Lo que hoy recoge los medios de comunicación sobre Cáritas dice esto. Toda herramienta que refuerce o ayude al desarrollo del sistema de protección social lo valoramos como algo positivo. Por el contrario, todo lo que suponga establecer límites, restricciones o supresiones lo consideramos como algo negativo. EH Bildu suscribe esas afirmaciones y lo comparte. Usted, señor consejero, ¿comparte esas afirmaciones? Creo que eso sí que me puede contestar. Lo que no se puede hacer, señor Toña, es abrir los brazos públicamente y recibir públicamente contándolo en los medios de comunicación a los refugiados y luego dar la espalda a estas personas. Eskerrik asko, Blanco Andrea. Toña Jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko. Esan dotzuten moduan, Blanco Andrea, galdera honen inguruko erantzuna prestatzeko, egin behar dugun tokian galdera egin dugu. Horretxeatxik, diru laguntza honen ezabatzea lurraldeko gizarte eragileekin negoziatu dela eta hainbat eztabaida foro egin direla ziurtasuna daukat. Honi gehitu behar dotzau, agiak, RGI-arekin gertatzen ez dan moduan gizarte eta lan inklusio bideak ez da bela bermatzen. Eta onuradun dizen kolektiboen enplea garritasunean ez dau hobekuntzarik ekarri. Además, señora Blanco, la AGI no desaparece. Se sigue manteniendo para personas y familias que lo están cobrando y que hasta que puedan acceder a la RGI. Para terminar, en casos como los de la protección social, no deberíamos promover gabinetes de ocurrencia, señora Blanco. Miremos a la luna y no al dedo. Fortalezcamos las bases sociales que legitiman las protecciones sociales hasta donde podemos con los límites presupuestarios que tengamos. Esto es la luna. Que se haya mencionado el término efecto llamada, como usted ha hecho, no llega ni al meñique. Crear problemas donde no los hay es una forma de despistarse ante los problemas reales. Gogorra izan naizela pentsako duzu, gogorra ez. Bakarrik argi berba egin nahi izan dut, kalte egin barik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Toña Jauna. Gai zerrendako hirugarren puntua, galdera, Susana Corcuera, Leunda Euskal Lehendakariari egina 2015-ko aurrekontuen exekuziorik ezaren,